Shalom Ubrajot, ¿cómo están seguidores de la página de la cuenta de Sí a la Torah? Hag Shameach, Shavuot, estamos celebrando la maravillosa fiesta de Shavuot, que es la fiesta de la Torah, de la entrega de la Torah. Bueno, pues ante todo quiero presentar a mi Mishpajá, que está aquí conmigo, mi esposa Zilem. Hola. Mi hijito David, el mayor, y mi hijito Noah. Muy rara esta cara, ¿verdad? Sí, bueno, entonces vamos a empezar nuestro estudio. Es muy curioso porque, bueno, hemos estado estudiando durante este tiempo el libro de Shemot, Éxodo, y resulta que justamente ha ido a coincidir en este tiempo, pues, el momento en el que nuestro Abba le entrega la Torah a Moshe, precisamente para que coincida con la fiesta de Shavuot. En primer lugar, pues queremos explicar que la fiesta de Shavuot siempre por necesidad tiene que caer en día Rishon, en día domingo, que es el primer día de la semana, el día después del Shabbat. Y vamos a ver esto con la palabra de nuestro Abba Kadosh. Estamos en Levítico 23 y vamos a empezar a leer a partir del 15. Y dice así: desde el día después del día de descanso, esto es, desde el día que traigáis el manojo para mecerlo, contaréis 7 semanas completas. Es decir, hay que contar 7 semanas completas desde Rishon hasta Shabbat, ¿verdad? Eso son 7 semanas completas. Hasta el día después de la 7ª semana. Es decir, el día Rishon. Contaréis 50 días. Y entonces presentaréis una ofrenda de grano nuevo a Yahuwah. ¿Verdad? Ese es el día de hoy, el día que hay que presentar una ofrenda de grano nuevo, que no es otra que nuestra adoración, nuestra fe en Mashiach y nuestra obediencia a nuestro Creador y a sus mandamientos, ¿verdad? Así es. Hay que observar también que la fiesta de Shavuot, si contamos con la menorá, que son las 7 fiestas, esta sería Pesach, esta sería Bikurim, esta es Hamasa, esta es Shavuot, y luego está Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Entonces, Shavuot es el tronco. El pilar. El pilar básico. ¿Por qué? Porque es la fiesta de la Torah. La Torah es la base y la raíz de nuestro conocimiento. Uh-huh. Y es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh y la Torah es lo mismo. Por eso, los Talmidim de Yahusha estaban celebrando en el aposento alto la fiesta de Shavuot cuando recibieron el Ruach HaKodesh. Nuestro Mashiach envió el Ruach HaKodesh, que no es otro que el Espíritu, el Ruach del Padre, porque nuestro Mashiach es el Padre, quien vino revestido de un cuerpo perfecto y cumplió la Torah de manera perfecta. Entonces, es una fiesta central. Nuestro Mashiach cambió la historia de la humanidad cuando vino, en la mitad de la historia, porque sabemos que la historia van a ser 7 milenios. Este es el Shabbat milenial, ¿verdad? Sí. Y aquí es donde vino nuestro Mashiach, vino en el cuarto milenio y partió la historia de la humanidad en dos, porque trajo la redención y la revelación total de quién es nuestro Abba Kadosh y de la verdadera Torah que tenemos que seguir. Entonces, como hemos visto aquí, siempre Shavuot necesariamente tiene que caer en domingo, y no nos lo hemos inventado, está en la palabra, porque dice: cuando acaba la 7ª semana, el día siguiente es el día de Shavuot. Entonces el pueblo de Israel recibió la Torah el primer día de la semana, el día Rishon. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir con el estudio que estábamos haciendo de Shemot, de Éxodo. Estábamos precisamente en Shemot 31. Y en Shemot 31 dice así. Va a leer un poquito David para empezar, pero ¿cómo vas a leer? Despacito y con voz alta. Y con voz alta, muy bien, venga. Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Yahúa, dice aquí Yahúa. Vale, sin embargo, aquí en mi traducción dice: Al ver esto, Aarón edificó un altar delante de él y proclamó: Mañana será fiesta para Adonai. Para Adonai, luego la nota del traductor dice: Se utiliza la palabra Adonai, señor Baal. Porque es a los demonios a quienes ofrecieron. Entonces, fíjate, Noaj, qué cosa tan terrible que hicieron los hijos de Israel, ¿no? Porque tenían que esperar que Moshe bajara de la montaña. Y ellos tenían un cálculo del tiempo que Moshe tenía que bajar de la montaña, pero Moshe tardó en bajar según los cálculos de ellos. Hay que tener en cuenta que había dentro del pueblo de Israel que salió de Egipto, había infiltrados personas de Misraim que hicieron lo posible por confundir al pueblo para que hiciera mal el conteo de la llegada de Moshe. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Pensaron que Moshe había muerto. O algo así. Moshe había ido a recoger las tablas de la Torá, pero no volvía, no volvía. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Un becerro de oro. ¿Y por qué tienes la boca llena? De saliva. Bueno, entonces un becerro de oro hicieron, ¿verdad? Querían adorar a un dios pagano, falso, ¿no? Y Aarón, por lo que vemos aquí, no ofreció mucha resistencia, sino que enseguida estuvo dispuesto a pedir los zarcillos y los adornos de oro a todo el pueblo, ¿verdad? Pero yo creo que son las traducciones. Puede que las traducciones hayan influido en la manera que vemos las cosas y puede que Aarón hubiera estado resignado, diga, o amenazado incluso, ¿verdad? Sí, puede ser que haya dicho: este pueblo es tan duro de su corazón, dice, venga, vamos a salir de un becerro, ¿no? Porque lo lógico hubiera sido que se hubiera opuesto, ¿no? Es que fíjate cómo se enfada Moshe. Yo lo que no entiendo es por qué Aarón no se enfada de la misma forma, ¿no? Pero parece que Aarón tenía un ruaj un poquito más complaciente con el pueblo, y Moshe era más rígido y estaba más en contacto con nuestro Elohim, por lo que vemos aquí, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ver lo que ocurre. Temprano, voy a seguir leyendo yo un poquito. Temprano en la siguiente mañana, ellos se levantaron y ofrecieron ofrendas quemadas y presentaron ofrendas de Shalom. Ofrendas de Shalom, pero obviamente no a nuestro Abacados, sino a este dios pagano que habían creado. Después el pueblo se sentó a comer y beber, y ellos se levantaron para entregarse a rebeldía. Aquí lo que habla es que hicieron, de alguna forma, festejaron de una manera muy desordenada y de una manera que no le resultaba agradable a nuestro Abba, porque dice que es entregarse a rebeldía. Festejaron de una manera desordenada y de una manera pagana, de una manera desagradable delante de nuestro Creador. Después el pueblo se sentó a comer y beber, y ellos se levantaron para entregarse a rebeldía. Ya lo he leído. Yahúa dijo a Moshe, fíjate lo que le dice Yahúa a Moshe, Noaj, le dice: Desciende, apúrate, date prisa. Tu pueblo, al que has sacado de la tierra de Egipto, de Misraim, se ha vuelto corrupto. Tan rápido se han vuelto del camino que les ordené seguir. Han pecado, ¿no? Ellos tienen una estatua de metal fundido de un becerro. La han adorado, la han sacrificado a ella y han dicho: Israel, aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Misraim. ¿Misraim? Qué grave, ¿no? Porque ¿quién fue el que abrió? Pero, si no tiene vida. No tiene vida. No tiene vida, está muerto, ¿verdad? Es un muñeco. Sí. Igual que todos los dioses paganos de hoy en día, ¿verdad? Los Budas, los Cristos. Las vírgenes, sí. Todo eso, los santos que ponen en las iglesias, sí. Todo eso está muerto, no tiene vida, no te puede salvar ni te puede condenar. Es una cosa que es un objeto fabricado por manos de hombres, ¿no? Sí. Hasta
O sea, las plantas sí tienen vida, pero no mueven. Pero, claro, pero no se mueven, pero esto no tiene menos vida todavía que las plantas, ¿no? Sí. Entonces dice, Yahuwah continuó hablando con Moshe, yo he estado observando a este pueblo y tú puedes ver lo duro de cerviz que son. ¿Qué es la cerviz, Noah? Servir algo. No, cerviz. ¿La cerviz qué es? Lo hemos dicho esta mañana, dicho, el cuello. El cuello. Si tú eres duro de cerviz es porque tu papá te manda una cosa pero tú no quieres agachar la cabeza para obedecer, sino que dices, no, no lo voy a hacer, ¿no? Rebelde. Un pueblo duro de cerviz es un pueblo rebelde. Pero no, no es físicamente que tenga la cerviz dura, es una forma de hablar. Claro, es una forma de hablar. Entonces dice, ahora déjame solo para que mi ira se pueda encender contra ellos y yo ponga fin a ellos. Abba quería exterminar a los israelitas que estaban, ¿verdad? Sí. Moshe, menos... Pero Moshe le suplicó a Yahuwah su Elohim y dijo, Yahuwah, ha de encenderse tu ira contra tu propio pueblo, el cual tú sacaste de la tierra de Misraim con gran poder y una mano fuerte. ¿Por qué dejar que los Misraimim digan, fue con intenciones malignas que él los sacó para matarlos en las montañas y borrarlos de la faz de la tierra? Vuélvete de tu ira furiosa, aplácate, no traigas tal desastre sobre tu pueblo. Recuerda a Abraham, Isaac y Israel, tus siervos, a quienes tú juraste por ti mismo, tú les prometiste, yo haré su cera, su descendencia, tantos como las estrellas en el firmamento. ¿Verdad? Abba dio esa promesa, ¿no? Sí, sí. Y yo daré esta tierra de la cual yo he hablado a tu cera, y ellos la poseerán para siempre. Entonces, básicamente, Moshe convence a nuestro Abba de que no extermine a Israel con ira. Claro. ¿Vale? Entonces dice Yahuwah, entonces cambió de manera de pensar acerca del desastre que él había planeado para su pueblo. Moshe se volvió y descendió de la montaña con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas inscritas en ambos lados, por delante y por detrás. Ahora pregunta, ¿nuestro Abba iba a exterminar a Israel? No, no. No, ¿por qué? Estaba probando a Moshe, quería probar su... ¿cómo se diría? Su compasión. Compasión por el pueblo. Muy bien, muy bien. Está bien que aprenda de su hermanito. Qué bonito eco eres. Entonces. Entonces, lo que estaba pasando aquí, nuestro Abba le estaba levantando un poco el ego a Moshe, porque le estaba diciendo, le voy a destruir a todos. Pero como tú no has pecado, te voy a dejar a ti solo y voy a sacar una cera nueva de ti, ¿verdad? Mm. Moshe podría haber dicho, bueno, mira, ni modo, estos son tan malos, pero bueno, me quedo yo. Abba me busca una pareja, una esposa bonita, tengo otra descendencia. Si Moshe hubiera caído en esa trampa de su ego, seguramente las cosas se hubieran complicado mucho más todavía. ¿Sí? Pero gracias al Creador, Moshe era un hombre generoso, que amaba a Israel. No también, quería que Abba exterminara a Israel. También tengo una duda. Si nuestro Abba sabe lo que va a pasar, ¿cómo, por qué le prueba? Él sabe. Él sabe que no va a dejar que el pueblo muera. Ya, pero era necesario que Moshe demostrara lo que tenía en su corazón, ¿entiendes? ¿Sí? Nuestro Abba siempre sabe lo que nosotros vamos a hacer, pero nos pone a prueba para que nosotros demostremos lo que tenemos claro, dentro. Claro, para que sepamos realmente nunca, quiénes somos nosotros. Claro, nunca a nuestro Abba nada le va a sorprender. Si tú pecas, no le sorprendes a tu Abba. Y si tú haces lo bueno, tampoco le sorprendes a tu Abba. Tu Abba ya sabe lo que vas a hacer. Pero es importante que tengamos una ocasión que nos permita demostrar el amor y la confianza que tenemos en nuestro Creador. Y esto fue lo que pasó en este caso. Es decir, nuestro Abba es un pedagogo. Es un maestro, es un profesor. Nos pone en una situación y dice, a ver qué pasa. Por ejemplo, hay gente que dice, el Creador no lo sabe todo, porque cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron, y entonces el Creador dijo, ¿dónde estáis? Dice, no sabe todo. Lo que no entiende esa gente es que nuestro Abba es un pedagogo. Él está preguntándote para ver qué le respondes.
para ver que tú le digas por qué te estás escondiendo. Claro, además que en el Salmo 139 dice, si aún nos iríamos al fondo del abismo, Él ahí está. O a lo más alto del cielo, ahí está. En cualquier parte, tu Creador siempre sabe, Él conoce nuestro futuro, Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro destino eterno, conoce todo. Pero nosotros tenemos que tener una oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. Y también Él nos ha demostrado, ¿no? Cuando ha venido en forma de hombre, nos ha demostrado que como hombre, con carne, con hueso, con sangre, experimentar lo que el hombre, la humanidad siente y decir, si yo puedo, tú puedes, ¿no? Claro. Es un buen maestro. Entonces, lo que estamos diciendo es que nuestro Abba Kadosh tenía un designio muy grande. Nuestro Abba Kadosh no iba a permitir que Israel se quedara en mitad del desierto y pereciera. Él ya sabía que iba a haber este pecado, ¿no? Y formó parte de la historia de la redención, porque fijaros que estamos al día 50 de la salida de Misraim. Al día 50, y fueron 40 años lo que a Israel le tocó estar en el desierto. Entonces estamos en los comienzos. Si Israel hubiera reaccionado de otra forma, qué rápido hubieran llegado en línea recta, en menos de 11 días, se llega de Ramsés, de la ciudad que abandonaron, a Canaán. En menos de 11 días, seguramente en 8 días hubieran llegado. Costó 40 años. ¿Por qué? Mente cerrada egipcia, que tenía que ser renovada. Fíjate hasta qué punto que tuvieron que morir los que se habían criado en Egipto. Sí. Tuvieron que morir. No fueron capaces de cambiar su modo de pensar y su modo de actuar. Tuvieron que morir y dar lugar a una nueva generación, que ellos sí, crecieron ya en la cultura hebrea desde chiquititos y pudieron pasar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Es como una vasija de barro que si se rompe ya no se puede. Claro, claro. O sea, realmente no era que se rompiera, era simplemente que estaba mal, estaba como deformada, ¿no? Sí. Pero de todas formas hubieran podido ser restaurados. Nuestro Abba todo lo restaura. Nunca tu vasija va a estar rota. El problema va a ser cuando seas tú el que te empecinas en no ser restaurado por tu Creador. Y ellos dijeron, nuestro Dios que nos ha sacado de Misraim a la tierra de al desierto, que era el dios Apis, era un dios que era un toro, porque siempre se suele representar las deidades paganas con un toro. Fíjate que en España hay unas estatuas de soberano que están ahí en toda España, y ese es un toro, es una deidad pagana. Y el toreo. Sí, bueno, pero ya esa es otra historia, ¿verdad? Entonces dice, en el 16, seguimos. Las tablas eran el trabajo de Yahuwah, y la escritura era la escritura de Yahuwah, grabada en las tablas. Nuestro Abba había escrito con su dedo en esas tablas. Cuando Yahoshua, ¿quién es Yahoshua, Noah? ¿Yahushua? No. Yahoshua. ¿Quién es Yahoshua, David? Josué. Josué. He dicho Moshe. No, Josué. Yahoshua es Josué. Yahoshua es Josué, que es el que fue con Moshe a la montaña. Es la primera vez que se menciona en la palabra. Aquí. Porque hasta ahora parece que Moshe ha ido solo a la montaña. Pero dice, cuando Yahoshua oyó el ruido del pueblo gritando, él dijo a Moshe, suena como guerra en el campamento. Oyeron como mucho tumulto, mucho ruido, ¿no? Dice, él respondió, este no es el clamor de victoria ni el gemido de la derrota. Lo que oigo es el sonido de la gente cantando. Estaban haciendo como una especie de concierto pagano, ¿no? En torno a este becerro, ¿no? Pero en el momento en que Moshe se acercó al campamento, cuando él vio el becerro y el baile, su propia ira se encendió. Ya se enfadó Moshe. Había estado intercediendo por Israel y había dicho, Abba, por favor, no extermines a este pueblo. ¿Qué van a decir las naciones paganas, no? Pero ya cuando ve realmente con sus propios ojos lo que está pasando, dice, él tiró las tablas que él había estado sujetando y las destrozó al pie de la montaña. Las tiró y las destrozó. Agarrando el becerro que ellos habían hecho, lo fundió en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual tiró al agua. Entonces hizo que los hijos de Israel lo bebieran.
el polvo que había hecho con el agua, imagínate, ¿no? Moshe dijo a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo que te llevó a guiarlos a tan terrible pecado? Y Aarón no se esconde, Aarón no mete ninguna mentira ni nada. Dice, Aarón respondió: mi señor no debe estar tan enojado. Tú sabes cómo es este pueblo, que ellos están determinados en hacer el mal. Pero está mal lo que hace Aarón, porque él tenía una responsabilidad, había sido puesto como encargado del pueblo. Él acusa al pueblo, pero él fue parte de lo que no puso ninguna resistencia. Claro. Entonces él acusa al pueblo, pero está bien, tú conoces que el pueblo es pagano, enfréntate a él, porque tu Abacados te va a pedir cuentas. Cuando tú eres un legislador, cuando tú eres un líder, un gobernador, tú no puedes decir, es que son así. Bueno, pero tú has sido puesto en un puesto de responsabilidad y en un puesto de autoridad para algo, ¿no? Claro. ¿No has? Claro. ¿Sí? Claro. Y las fiestas paganas no son fiestas, son cacas. En vez de fiestas. Tú lo tienes muy claro. Tú lo tienes muy claro. Lo tienes muy claro. Sí. Así que ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Misraim, nosotros no sabemos lo que le ha acontecido. Yo les respondí, cualquiera que tenga oro, quíteselo. Se lo está diciendo en su cara su hermano, ¿eh? Uh-huh. Así que me lo dieron a mí. Yo lo tiré en el fuego y salió este becerro. Cuando Moshe vio que el pueblo estaba fuera de control porque Aarón les había permitido desenfrenarse para escarnio de sus enemigos, porque claro, había mucha gente mala allí, que iba a correr la voz de que eso era una vergüenza, se había perdido totalmente el orden de nuestro Abba, ¿no? Moshe se paró a la entrada del campamento y gritó, el que esté por Yahuwah, venga a mí. Todos los hijos de Leví se juntaron alrededor de él. Y él les dijo, aquí está lo que Yahuwah, el Elohim de Israel, dice. Cada uno de vosotros ponga su espada en su costado, vaya de arriba abajo en el campamento, de puerta en puerta, y todo hombre matará a su propio hermano, su propio amigo y su propio vecino. Durísimo esto, ¿no? Es muy duro. Los que habían pecado. Los hijos de Leví hicieron lo que Moshe dijo, y ese día 3.000 del pueblo murieron. Es algo muy, muy, muy duro esto. Muy duro. Moshe dijo, os habéis dedicado hoy como Kadosh a Yahuwah, porque cada uno de vosotros ha estado contra su propio hijo y contra su propio hermano para traer una bendición sobre vosotros hoy. Ahora con esto, ¿de qué me acuerdo? Me acuerdo de cuando nuestro Mashiach dijo, todo aquel que no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su esposa, y que no me ama más que ellos, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se siente bien o no? Siéntate bien, por favor. Eso quiere decir que siempre tenemos que tener en primer lugar a nuestro Creador en nuestro corazón. Así es. No tenemos que permitir nunca que haya nada más importante que nuestro Creador en nuestro corazón. Y cuando uno pone idolatría, pone su trabajo, o pone su familia, pone su esposa, sus hijos, cualquier cosa por encima del Creador, ¿qué hace el Creador normalmente? O te castiga o te lo quita directamente. Es así. Nuestro Creador es celoso, Él quiere ser lo primero, pero tiene derecho porque Él nos ha dado la vida. Así y cuando el Creador es lo primero en tu vida, todo está en un orden perfecto y no tienes shalom y tienes una buena vida. ¿Verdad, Weber? Claro. Al día siguiente, Moshe dijo al pueblo, habéis cometido un pecado terrible, ahora subiré a Yahuwah, quizá pueda expiar su pecado, vuestro pecado. Moshe subió otra vez a Yahuwah y dijo, por favor, este pueblo ha cometido un terrible pecado. Ellos se han hecho un dios de oro. Ahora si es tu voluntad, perdona su pecado. Pero si no lo haces, te suplico, bórrame de tu libro que tú has escrito. O sea, él siempre se posiciona con el pueblo. Él nunca se separa. Aarón dice, es que tú ya sabes que ellos siempre son paganos y ellos siempre tiran para el monte y lo hacen todo mal. Pero aquí Aarón acusa, pero él hizo lo mismo. Moshe, sin embargo, muestra más coherencia. Porque Moshe le dice a Abba, mira, perdona su pecado, pero si no les vas a perdonar, quítame de tu libro y condéname a mí también. Él siempre tenía la visión de que él estaba con el pueblo. Un buen líder. Un buen líder. Con humildad.
Hay una parte de la palabra donde dice que Moshe fue el hombre más humilde que existió en la tierra. ¿Sí? Sí. Pero si no lo haces, te suplico borrarme de tu libro que tú has escrito. Yahuwah le respondió a Moshe: aquellos que han pecado contra mí son los que borraré de mi libro. Ahora ve y guía al pueblo al lugar que te dije. Mi malaj irá delante de ti. El mensajero, el ángel. ¿Quién es el malaj de Abba? El malaj de Abba. El malaj de Abba, el ángel de Abba. ¿Quién es? Yahusha. Yahusha. Nuestro guía. Porque nuestro Abba, cuando llega a la tierra, se convierte en un mensajero. Pero es el mismo. Es el mismo. Lo que pasa es que él no viene en toda su gloria a la tierra, porque él, su gloria abarca todo el universo. Entonces él, al formar parte del universo, toma una diferente condición. Y eso no es Trinidad. No existe la Trinidad, no existe el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Son el mismo y es uno solo. Por eso dice en Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Nuestro Elohim es uno. La Trinidad es satánica totalmente, porque dice tres personas de un solo Dios. Es un absurdo. Sí. Romano. ¿Cuánto es humano? Nuestro Elohim es uno, pero cuando baja a la tierra es el mensajero, es el Malaj, es Mashiach, ¿verdad? Así es. Así es. Sin embargo, el tiempo para castigar vendrá y entonces yo los castigaré por su pecado. Yahuwah golpeó al pueblo con una plaga porque ellos habían hecho el becerro, el que Aarón hizo. Muy terrible y muy feo. Pero hoy en día ya no vivimos en un tiempo en el cual el becerro de oro es un escándalo, sino que vivimos en un tiempo en el cual el becerro de oro es todo lo que vemos. Tú por la mañana te aseas, sales a la calle, y cuando sales a la calle, entonces hoy en día el becerro de oro es todo lo que vivimos. Pones la televisión, hoy es el día del padre, hoy es el día de la madre, hoy es Navidad, hoy es día de los muertos, Semana Santa, becerro de oro, todo, todo es becerro de oro. Sí. Todo es mentira, todo es para pecar, para transgredir los mandamientos de nuestro Creador. Vivimos en una sociedad donde el becerro de oro es lo normal, es lo que se acepta y es lo que se vive. Y cuando se habla de los mandamientos de nuestro Creador, ahí es donde viene el conflicto. Entonces, vivimos en ese tipo de mundo. Vivimos en el mundo del becerro de oro. Pero nuestro Creador está, su Ruach HaKodesh está en medio de aquellas personas que guardan sus mandamientos y que perseveran en la obediencia a la Torah. ¿Qué es la Torah? La Torah es la instrucción que nos ha dado nuestro Creador para ser felices y para tener una vida buena. Claro. La Torah es un código de conducta, no es ni una religión ni una serie de ritos, es un código de conducta que incluye pues un carácter que tenemos que tener, como el carácter de nuestro Mashiach. Un carácter humilde, bondadoso, compasivo, una serie de cualidades que tenemos que tener. Y luego, pues nuestro Creador nos ha dado una serie de pautas, de una serie de días que hay que guardar. Aquí está la menorá, las siete fiestas de Yahuwah, que están en Levítico 23, hemos leído una parte de ello. Y luego está el Shabbat también, está una serie de leyes dietéticas que tenemos que guardar, porque no se puede comer de todo, ya nuestro Creador es el rey de la naturaleza y ha puesto unos animales para el consumo humano y ha puesto otros animales que no son para el consumo humano. Lo que ocurre es que Hasatán ha puesto lo más impuro y lo más abominable delante de nuestro Creador como lo más rico. O sea, nosotros podemos coger como los chinos y comer serpiente, o comer tortuga, o comer rata, ¿no? Podemos hacerlo, pero nuestro Creador no ha mandado eso. Nuestro Creador nos ha mandado que hay una serie de animales que son para consumo alimenticio y otros que no lo son. La Torá está hecha para el hombre, no el hombre para la Torá. Eso no viene a cuento. Y también, la tortuga no es kosher. La tortuga no es kosher. ¿Qué significa kosher, Noah? Pues que sí es comestible. ¿Y el otro cómo se llama? El que no es comestible, ¿cómo se llama? Yo solo chivo. ¿Cómo es? Treif. Treif. ¿El cerdo es kosher o es treif? Treif.
3. ¿Y el marisco? 3. ¿Y el cordero? Kosher. ¿Y la verdura? Kosher. Kosher. ¿Y el el pollo? Kosher. ¿Y la rata? 3. Muy bien, Noah. Luego también está usar los nombres verdaderos de nuestro creador, porque sí, nuestro creador se reveló al mundo como un creador hebreo. Y nuestro Mashiach se reveló al mundo como un hombre hebreo. Entonces su nombre es hebreo. Entonces el segundo, tercer mandamiento de la Torá dice: no tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Eso significa, uno, que hay un nombre. Uh-huh. Y segundo, que ese nombre tenemos que respetarlo. Entonces, si tú dices Jesús o Jehová o Dios, estás tratando el nombre de nuestro creador en vano, porque estás utilizando unos nombres griegos que hacen referencia a un dios Zeus, que no glorifican a nuestro creador. Dios se llama Zeus. Efectivamente. Entonces, todo eso conforma la Torá, y la Torá es una, es un modo de conducta, es una instrucción. Si tú, yo por ejemplo, quiero aprender a conducir, voy a una autoescuela y tengo un instructor que me enseña a conducir. Entonces ese instructor maneja el coche y cumple las normas de circulación bien, ¿no? Entonces, cuando él ya me ha enseñado, él me da las llaves del coche, yo apruebo mi carnet de conducir, entonces él no me dice, ahora conduce como te dé la gana. No, él me dice, tienes que guardar las normas de conducir, igual que lo he hecho yo, para que tu conducción sea segura, ¿verdad? Claro. Entonces, nuestro Mashiach es igual, nuestro Mashiach vino a la tierra a guardar la Torá y a enseñar la Torá, y la guardó. Pero el cristiano, ¿qué dice? El cristiano dice, no, pero él la guardó, ya no la tenemos que guardar más. Porque era tan difícil que solamente Dios lo puede hacer. Y eso entra en total contradicción con lo que enseñan las Escrituras. Porque nuestro Mashiach dijo, el que oye mis palabras y las hace, será comparado a un hombre que edifica sobre la roca. El que oye mis palabras y no las hace, será comparado a un hombre que edifica sobre la arena y es grande la ruina sobre su casa. Entonces, nuestro Mashiach siempre habla de hacer. Tenemos que la Torá, que es lo que estamos estudiando ahora, ¿de qué habla? De obediencia. Obediencia. Los profetas hablan de obediencia. Aleluya. El Mashiach habló de obediencia y sus apóstoles hablaron de obediencia. Sin embargo, llega Pablo de Tarso, que es al que más escucha la iglesia, y Pablo de Tarso dice, somos salvos por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Tócate las narices. O sea, que el Creador te dice una cosa aquí dice una cosa, pero aquí cambia y dice, no, ahora ya no hay que guardar la Torá porque es por gracia. ¡Qué absurdo! ¿Cómo va a cambiar el creador de parecer? Él no cambia. Entonces hay mucha gente, y en internet a mí me encantaría de verdad ver predicadores en internet que desmontan y que exponen a Pablo de Tarso, porque hay uno que lo hizo. No voy a decir su nombre, pero luego dijo, no, 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 ahora todos estos vídeos lo quito, y ahora ha puesto otro vídeo diciendo que Pablo de Tarso era bueno. Me edifica mucho ver que Gilaca 2, me edifica mucho ver a Mejido, me edifica mucho ver ¿cómo se llaman estos señores? La Emet de Yahweh. Todos, la verdad, hay canales hermosos, pero ninguno ha llegado a darse cuenta de que Pablo de Tarso contradice completamente al Mashiach y contradice la Torá. Porque Mashiach habló de obediencia. Apocalipsis 22, 12. Y fueron juzgados según sus obras. No, Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí que yo vengo con mi galardón para pagar a cada uno según sus obras. Si Mashiach dice obras, y viene otro diciendo no hay obras, y tú crees en el otro, tú eres una serpiente. Has negado a Mashiach. Toda persona que acepta la doctrina de Pablo de Tarso es una serpiente. ¿Por qué?
porque estás negando al Mashiach. No puede haber aquí, no puede haber dos aguas, no puede haber dos voces, no puede haber un creador que dice una cosa aquí y luego llega otro que al final del todo dice no, un momentito, no hay que obedecer. O sea, tú vas a una iglesia cristiana, recitas unas palabras mágicas, ¿no? De que yo recibo a Jesucristo como salvador personal de mi vida y yo le entrego mi corazón. Ahora ya eres salvo para siempre. Ya eres salvo para siempre, hagas lo que hagas. Eres salvo por gracia. Yo, la verdad, cuando voy a trabajar, mi jefe, realmente no tengo jefe, pues yo soy emprendedor, soy mi propio jefe. Yo soy el líder. Bueno, eso lo vamos a dejar para luego, ¿eh? No, yo soy el líder. Mi jefe, vamos a suponer que yo fuera un empleado y estoy en una empresa, ¿no? Y llego a final de mes y le digo a mi jefe, jefe, mi sueldo. Y el jefe dice, pero si no te he visto por aquí, no te he visto pasar por aquí en todo el mes. ¿Qué me estás pidiendo tu sueldo? El jefe me paga mi sueldo porque yo he ido y he trabajado y he cumplido una serie de normas, ¿verdad? Tú tienes que llegar a las 8 de la mañana, tienes que atender a los clientes, tienes que llamar por teléfono, lo que sea. Imagínate un trabajo de teleoperador. Tienes que llamar a los clientes, tienes que hacer seguimiento, seguir una base de datos en el ordenador y tal. Estás trabajando 8, 10 horas al día durante 5 o 6 días a la semana y a final de mes en tu banco tienes tu sueldo. Pero para salvarnos, no. Para salvarnos hay que ir a una iglesia, darle todas las ganancias de tu familia a un ladrón, ¿verdad? Al pastor, coger y decir, toma, esto es para ti. Porque es por gracia, ¿verdad? Él tampoco tiene que trabajar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos un estudio muy bonito de Malaquías 3 para explicar lo que es realmente el verdadero diezmo y no el robo que te están haciendo a mano armada. Estás empobreciendo tu casa y enriqueciendo a un señor que no trabaja. Entonces, nuestro creador quiere que nosotros hagamos obras de obediencia. Si yo a mi hijito le digo, por ejemplo, vamos a ver, Noah, recoge tu habitación. Ya está recogida. Y él recoge su habitación. Muy bien, pues eres obediente y quiere a su papá. Si Noah no recoge su habitación, Noah no quiere a su papá porque es desobediente. Sí. Ahora viene que muchos cristianos dicen, no, es que resulta que la Torah era imposible de guardar y el Mashiach vino para que él murió en la cruz y ahí fueron clavados los estatutos de la Torah, ahí fue clavado. Y ahora ya somos libres, podemos hacer lo que nos da la gana. No pecamos, pero porque somos así de buenos, porque nuestro Creador con su gracia nos ha llenado nuestro corazón y ahora no queremos pecar. ¡No, Señor! Te toca obedecer, sí o sí. Si no obedeces, eres inmundo. No eres Israel, no eres pueblo de Israel. Te puedes llamar cristiano, te puedes llamar apostólico, romano, evangélico, hijo de Dios, cualquier cosa, pero no eres pueblo. No tienes las promesas, no tienes la salvación, no tienes la bendición de nuestro Creador. Estás viviendo en rebeldía. Estás con tu becerro de oro, que es tu pastor o tu iglesia o tu doctrina de Pablo de Tarso, lo que sea. Pero no tienes al Creador. No tienes al Creador. La Torá es el Ruach HaKodesh. El que dice que no vale la Torá, que la Torá ya ha pasado, está blasfemando contra el Ruach HaKodesh. Porque es muy fácil. En la fiesta de Shavuot, que es la que estamos celebrando ahora, en el aposento alto estaban los Talmidim y los Talmidim recibieron el Ruach HaKodesh. ¿Por qué recibieron el Ruach HaKodesh ese día precisamente? El día de la fiesta de Shavuot. Porque es la fiesta de la Torah. Y la Torah es el Ruach HaKodesh. La Torah es el Ruach HaKodesh. La única manera que tú obedezcas la Torah es porque tienes el Ruach HaKodesh dentro que te dice, vence los deseos de tu concupiscencia, de tu pecado y obedece a tu Creador. ¿Cómo vamos a demostrar que nuestro Creador nos ha dado una Torá fácil de cumplir, que se puede cumplir? Siéntate bien. ¿Cómo lo podemos demostrar? Es muy fácil. El otro día hice un vídeo muy cortito y lo expliqué. Es muy fácil de recordar. Deuteronomio 30, 11 y Mateo 11, 30. Deuteronomio 30, 11 y Mateo 11, 30. Entonces, vamos a Deuteronomio 30, 11. Voy a ir yo solito, David, no te preocupes. Voy a ir yo solito y vamos a leer Deuteronomio 30, 11. Y qué bonito es cómo nos lo pone facilito nuestro Creador con su palabra. Su palabra no falla. Y dice así Deuteronomio 30, 11. Fíjate, dice,
que nuestro Abba Kadosh le dijo a Moshe lo siguiente. Porque esta misvá, ¿qué es una misvá, David? Un mandamiento. Un mandamiento, un estatuto, ¿verdad? Deuteronomio 30:11 dice así. Nuestro Abba le dijo a Moshe, porque esta misvá que yo te estoy dando hoy no es muy dura para ti, no está fuera de tu alcance. Así es. ¿Es fácil la Torá, Noaj? Sí. Es fácil, ¿no? Es muy fácil. No está en el cielo para que necesites preguntar, ¿quién irá al cielo por nosotros? La traerá a nosotros y nos la hará oír para que podamos obedecer. Asimismo, no está del otro lado del mar para que necesites preguntar, ¿quién cruzará el mar por nosotros? La traerá a nosotros y nos la hará oír para que podamos obedecerla. Al contrario, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, aún en tu corazón. ¿La boca? En el corazón. Por lo tanto, lo puedes hacer. Mira, yo te estoy presentando hoy en una mano vida y bien, y en la otra la muerte y el mal, en que te estoy ordenando hoy amar a Yahuwah tu Elohim, a seguir sus caminos y a obedecer sus misvot, regulaciones y estatutos. Porque si lo haces, vivirás y aumentarás tus números, serás prosperado. Y Yahuwah tu Elohim te bendecirá en la tierra que estás entrando para tomar posesión de ella. Pablo de Tarso habló de ministerio de muerte. Habló de el decreto de maldición que habría sobre nosotros. Y luego hay un montón de predicadores que lo menean todo y dicen, no, pero él lo que estaba diciendo era... No, estaba contra la obediencia a la Torá. Contra la obediencia a la Torá. Decía, no es por obras para que no te gloríes. Incluso dice en Colosenses que no teníamos que ser juzgados por guardar fiestas, por guardar el Shabbat. Pero está claro que nuestro Abba Kadosh dice es estatuto perpetuo por todas tus generaciones. Lo dice tres veces en Levítico 22. Y el Shabbat todavía más, claro, todavía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tienes una doctrina que te aleja de tu Creador y que no te permite crecer, no te permite estar en espiritualidad con Él. Vives en un club social donde todos os alegráis los domingos y el resto de la semana estás arrastrado, porque no estás realmente en la bendición de tu Creador. Tienes que ser Israel, tienes que ser pueblo de tu Creador, y para eso sí o sí tienes que obedecer sus mandamientos y estatutos, y aquí dice que no es duro, que no es difícil. Entonces hemos dicho Deuteronomio 30:11, y luego hemos dicho Mateo 11:30. Es fácil de recordar porque es 30:11 y 11:30. Vamos a Mateo 11:30. Ahora nos va a hablar nuestro Mashiach, porque nuestro Mashiach sabe muy bien lo que es la Torá. Él vino para enseñar Torá y él vino para guardar Torá, ¿verdad? Estamos bostezando ya, estamos ya con sueños, un poquito tarde y ya nos vamos a ir a dormir. Dice así, Mateo, Matillahu 11:30. Nuestro Mashiach dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ahora vamos a retroceder un poco. Estamos en el 28. Dice, venid a mí todos los que estáis agobiados y cargados y yo os daré descanso. Está hablando de descanso. ¿Qué es el descanso del Shabbat? Guarda el Shabbat. Porque nuestro Creador hizo la tierra en 6 días y el séptimo día descansó. Y él dijo, 6 días harás todo tu trabajo y el día séptimo es día de descanso para tu Elohim. Está en Éxodo 20 y está en muchas partes de la Torá, pero esto nos enseña en las iglesias. Te dicen que eres legalista, que quieres hacer judaísmo, una serie de disparates, pero ellos están hablando contra el mismo libro que ellos predican. Por lo tanto, serán juzgados de acuerdo con ese libro. Y luego dice así, porque dice, venid a mí todos los que estáis agobiados y cargados y yo os haré descanso. Eso lo hemos oído mucho, ¿verdad? Sí. Siempre lo dicen. Pero ahora dice, tomad mi yugo y aprended de mí porque soy manso y de corazón humilde y así encontraréis descanso para vuestras almas. Te vuelvo a hablar del descanso. Qué importante guardar el Shabbat. Es la fiesta más solemne y más importante que el año. Más importante que todas las demás. Y luego dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Pregunta. ¿Cuál era el yugo de nuestro Mashiach? ¿Cuál era el yugo de nuestro Mashiach? ¿Qué carga llevaba él? Porque él vino a la tierra como un Elohim perfecto que se reviste de un templo humano.
Entonces, el cuerpo de nuestro Mashiach era realmente el templo en el que habitaba el Ruach HaKodesh de una manera perfecta. Por eso a Israel se le mandó construir un templo, porque ese templo representaba el cuerpo perfecto de nuestro Mashiach. Y nuestro Mashiach vino a cumplir la Torah perfectamente. Él cumplió la Torah perfectamente y nos enseñó que nosotros podíamos y teníamos que hacer lo mismo. En Lucas 1, 3, dice que los papás de Miriam, los papás de Miriam fueron irreprochables en todos los mandamientos. Entonces hay personas que han cumplido todos los mandamientos, porque dice que eran irreprochables en todos los mandamientos. Entonces, ¿se podía hacer? Se podía hacer. Se puede hacer, se puede hacer. Entonces, es lo que nos ha enseñado nuestro Mashiach. Nuestro Mashiach sí o sí tenía que guardar cada mandamiento de la Torah. Si nuestro Mashiach hubiera fallado en un punto de la Torah, ¿él hubiera podido resucitar? No. Hubiera quebrantado la unión con el Ruach HaKodesh. Entonces, el Ruach HaKodesh es el que venció a la muerte, porque el Ruach HaKodesh es el soplo de vida primigenio que recibió Adán. Y ese soplo de vida fue contaminado por el pecado de Adán, pero el soplo de vida del Ruach HaKodesh que tenía Mashiach no estaba contaminado por el pecado. Por eso, cuando él murió, venció a la muerte. ¿Y por qué venció a la muerte? Porque no pecó durante esta vida. No puede pecar porque él es Elohim. Él es el creador. Pero él lo que nos ha enseñado es que esa misma naturaleza Kadosh que él tiene, nosotros podemos participar de ella y podemos ser Kadosh también. Cualquiera que te predique otra cosa, que te diga, no, si pecas no pasa nada porque eres salvo por gracia. No, o sea, si pecas, bueno, arrepiéntete y tu creador te va a perdonar y cambia de vida. Entonces tu creador te va a perdonar y te va a salvar. Lo que es mentira es que tú vas a ser un pecador toda tu vida y luego vas a ser salvo. Eso es mentira, eso es tomarle el pelo a Elohim, tomarle el pelo a tu creador y engañarte a ti mismo. Y eso es lo que enseñan las iglesias. Entonces, en este día de Shavuot, que es un día muy solemne, muy importante, estamos celebrando la maravilla de que nuestro creador nos ha dado su Torah. Nos ha dado esa conducta perfecta que él quiere que tengamos. No es una religión, no es una serie de ritos impuestos, sino que es simplemente una forma de conducta con unos días importantes en el que él se quiere reunir con nosotros, quiere que comamos de manera correcta, quiere que tratemos a los demás de manera correcta, quiere que hablemos y digamos sus nombres de la manera correcta. Y eso no es complicado, es fácil. Así que le damos toda rabá a nuestro creador por esto. Estamos muy contentos celebrando esta fiesta de Shavuot y os enviamos toda la bendición de nuestro creador, todo nuestro cariño desde aquí, desde Cochabamba, el corazón de Bolivia, que también Bolivia es el corazón de Sudamérica, y Sudamérica es el corazón del mundo. Así que estamos en el centro del mundo, retransmitiendo para todo el mundo israelita que guarda los mandamientos, y también para todo aquel cristiano o de cualquier otra religión que quiere salir de las religiones paganas y formar parte del pueblo Kadosh, de nuestro Abba Kadosh. Aleluya, te bendecimos nuestro Abba Kadosh. Toda rabá por este estudio, por esta meditación maravillosa en tu palabra. No queremos inventar nada, nuestro rey, no queremos ser inventores de doctrina, no queremos estar en la doctrina de la serpiente, no queremos ser rebeldes, no queremos ser hipócritas, no queremos ser llamados hipócritas, ni queremos ser rechazados por ti el día que nos toque encontrarnos cara a cara contigo, sino que queremos ser abrazados por ti y queremos que tú nos digas, has sido un siervo bueno y siervo fiel, y yo tengo aquí mi recompensa para ti. Aleluya. Toda rabá nuestro rey, te amamos y te bendecimos. Guarda de nuestra familia, guarda de nuestros amigos, guarda de esta ciudad, de este país, y que podamos ver tu gloria, tus maravillas, tus milagros en medio de estos tiempos tan oscuros, pero donde tu Ruach HaKodesh está soplando de una manera profusa, de una manera generosa, y estamos viendo tu victoria sobre toda maldad, sobre toda mentira, sobre todo engaño de Hasatán. Te damos toda la gloria y toda la honra, y te exaltamos en el nombre de Yahushua, Hamashiach. Aleluya. 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 Toda rabá nuestro Abba.